Una niña de 12 años resultó positiva a COVID-19, siendo uno de los 6 casos nuevos que reportaron las autoridades en conferencia de prensa. Desafortunadamente el día de hoy pues tuvimos 6 casos más. Acá en el departamento de San Marcos, 4 son de sexo masculino, 2 son de sexo femenino, lamentablemente. Hoy asciende la cantidad de 27 casos activos en el departamento de San Marcos. ¿En qué municipios se han detectado los nuevos casos? Tenemos 5 en el municipio de Malacatán y 1 en el municipio de acá de San Pedro, Zacatepeques. La niña mantuvo contacto directo con su progenitor, por lo que se mantienen en cuarentena en el Hospital Regional de San Marcos. La mayoría de infectados se debe a que visitaron uno de los mercados del municipio de Malacatán y tuvieron contacto con una persona positiva a COVID-19. Se espera que mañana sea publicado un acuerdo gubernativo para establecer un cordón sanitario en el municipio y de esta manera tratar de evitar la propagación de la enfermedad. Bueno, mire, ahorita tomando en cuenta de que Malacatán es el municipio que tiene más casos, tiene un total de 11 casos, pues estamos analizando, de hecho, hoy en la mañana, en reunión de Centro de Operaciones de Emergencia, analizamos la situación de poder solicitar un cordón sanitario en el municipio de Malacatán. Hicimos ya las gestiones pertinentes, es mediante un acuerdo ministerial que nos puedan dar la autorización para poder accionar ese tema y pues estamos en espera. Ya se hicieron las gestiones, como le decía, y estamos en espera de respuesta para poder accionar inmediatamente. De los 27 casos confirmados, Malacatán tiene 11, Ayutla 7, San Pedro Zacatepeques 4, Ixihuán 3, San Pablo y Catarina con un caso. Reporta desde San Marcos, Carlos Barrios.